Yo venía llegando de España de conocer a grupos como Credo Field, Directo, Vader, Rocking Christ, verlos allí, verlos tocar, verlos arriba del escenario. Y que incluso tú salías de ese, era local en la Real Argentina, que tú salías terminar el concierto y los tipos estaban afuera cargando las maletas, cargando los bultos, porque al día siguiente se iban a andar en un bus en la noche y al día siguiente estaban en otra ciudad, a 400 kilómetros de ella, al mar corto no, y hasta podías conversar con ellos. Pero te das cuenta que arriba del escenario, e incluso en el transporte, la gente tenía una mística, tenía algo por lo cual estaba convencido. Entonces yo le dije a Cristo, mira, nosotros sabemos, nosotros somos viejones ya en la cultura de la música, y yo sabía perfectamente que nos íbamos a juntar a hacer el tema de cada uno y hacer lo que tenía que hacer. Y eso fue la experiencia de España, ya 15 años todavía. Pero le dije, falta algo más, no es que digamos, hagámonos creíbles. Vamos a escribir a nosotros y también a la gente. Si vemos el video, ahí nos vamos a dar cuenta y tenemos una estética que tenemos una estética ideable a la espina. Tenemos una estética ideable a que nos vive, si quiero ponerme en ese. Estaríamos muertos. De hecho, dentro de arriba del escenario, nosotros tenemos un cuento como lo queremos y tratamos de utilizarlo. Y yo creo que somos bastante únicos en ese cuento de ganarse, de creerse, se volvieron al nivel escenario, porque ese es el cuento que uno tiene que hacer. Y lo que uno espera, y yo creo que eso falta, es que el público también se vea. Nuestros fanáticos, y eso fue lo que más nos motivaba a volver a escena. De estar pasando entre unos públicos bailando en el escenario, y gente que lloraba porque estaba viendo a Bastet, y gente que tenía parche, había montado su ropa con el logo Bastet. Y que recién ahora, ya llevando 3 años ya de vuelta en el escenario, estamos contando a esa gente. Y esa gente también es la que se falta. Por eso digo, si uno como músico no está viendo el cuento, ¿qué espera uno? El público no puede esperar. Pregunta orientada a que tú estás con una banda nueva ahora, la idea es plantear algo nuevo, que es hacer algo diferente a lo que está hecho. La pregunta es la siguiente: si están probando con el inglés, el italiano, ¿por qué no con el chileno? De hecho, nosotros en demo hemos incluido solamente 6 temas. Ahora, la posibilidad de grabar con este sello, nosotros incluiríamos 3 o 4 temas más. Y ahí vamos a incluir el tema en español. Eso quería saber, porque igual parece extraño, muy original, pero también, no sé, creo que hay que mostrar para afuera también cosas. Sí, 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 sí. Totalmente claro. Para que yo se caiga siempre en el sitio, ¿no? Eso. Quería hacer una pregunta de la música de Aspector, ¿por qué? No sé si en algo no conozco mucho la escena de la vera. ¿Por qué The Night of San Juan? Mira, se llama... Por una cosa muy, muy similar a la pregunta que acabas de hacer. Nosotros, con un afán de que nuestra música llegue un poco más allá, que más gente tenga la oportunidad de escucharla, hicimos un álbum en inglés. Todo nuestro trabajo anterior era en castellano. Pero no queríamos perder la raíz chilena. Y pensamos, ¿cuál es la alternativa al Halloween gringo? La noche de San Juan está allá. Entonces, de ahí viene el tema de la noche de San Juan. Y hay una serie de elementos relacionados con los mitos y las leyendas chilenos en este disco. Claro, están en inglés. Pero la gente que lo escuche, que lo entienda, se va a adentrar un poco en la cultura chilena. O sea, hablamos, por ejemplo, de un tema que se llama The Fly of Totue, que habla de Totue. El mítico Totue que anda surcando el sur de Chile, aquí está. Hablamos del Dr. Mortis. Dr. Mortis, un ídolo cómic en Chile. Y hablamos de una serie de cosas relacionadas con la cultura chilena en inglés. Ese fue el sentido. Al no hacer un disco en castellano, pero no queríamos perder la raíz chilena. Y ese es el sentido. Por eso, la noche de la noche. A mí me gustaría complementar tu pregunta. La respuesta a la pregunta. Pero es una cosa compleja cuando uno quiere hacer... Que en esta forma tú lo ves por el punto de vista de la modulación de todo un poco.
Perdón un poco, suena raro. Suena como tal, suena a veces tan raro como cuando escuchas rock en francés. Si tú te fijas, no hay rock en francés. No hay. Porque empieza a cantar en francés y se transforma en palabra. El puro idioma se transforma lo que está diciendo. Se transforma la rebelión que está haciendo. En ese sentido, es súper defendible hacer rock en inglés. Un poco porque sale. Como que sale. Incluso. Dentro de uno mismo como músico, a veces ya no se preocupa de nuestra letra, sino que la mayoría la voz. En ese sentido, esté en inglés, ya como lo mismo. Pero hay un afán un tanto de recibir esos textos mismos, de un poco la música es el rock, hay que hacerlo en inglés, porque suena bien. Pues simplemente ha sido una cuestión muy importante. Un afán de internacionalización que es súper importante. O sea, es cierto que en castellano te quedas aquí y puedes sacar algo y te vas a quedar acá. Dorso ha sacado casi dos de los más crudos, lo ha sacado en castellano. Pero yo desconozco la internacionalización que tenés. Aun cuando musicalmente son espectaculares. Pero ellos se dedicaron a algo bastante más masivo que les permitió quedarse en el mercado nacional, creo yo. Y casi todos los metaleros lo tienen como referencia. Muchos discos de dos o sea, son los músicos que se dan cuenta que hay músicos buena caché, o los mismos metaleros que se dan cuenta que hay músicos buena caché. Y nosotros yo creo que nos podría haber ido mejor si algunos temas nosotros hubiéramos desarrollado inicialmente en inglés. Pero la carrera de los textos hasta el 92 era un tema solamente de los románticos que tienen. Y ahora, en el retorno, digamos, sin siquiera plantearlo, salió el tema actualmente. Sin siquiera plantearlo. Aun cuando yo lo encuentro súper defendible en castellano, pero yo encuentro que hay que jugar con las dos cosas. La guía fue un mix de canciones en castellano y en inglés, que es lo que sacamos hace unos años. Y el disco ahora lo dijimos ya en toda la voz, o sea, hay que hacerlo. Y creo que ha resultado un poco para difundirnos más. Básicamente eso. Y un poco no caer a actos, caer mal en castellano, en chileno, en pasado. Un poco para estar un poco más en el medio. Pero pensáis que es como un limitante igual, o sea, verlo por el lado fácil, o sea, por el lado del punto de la precisión. Hacerlo en inglés porque te van a pescar más de afuera, yo no tengo nada en contra. Yo creo que de repente es bueno que nosotros nos pongamos cosas afuera. Imagínate si te van a ir cantando en inglés, si promociona, no sé, si son buenos, te conocen por el puro nombre, no sé, va a vender igual que por lo que canta. Ahora es válido con otro tonda, pero yo creo que de repente una manera de aportar a este en Chile, que básicamente lo que estamos hablando es tratar de exportar productos hacia. Ahora, una cosa que, y aparte, que es más difícil. Que hay que tener bastante claro en que yo a veces dudo de la aplicabilidad de muchos conceptos, de muchos estilos heavy metal. Heavy metal para adelante el espectro, ¿no?